Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nueva cuenta, me da muchísimo gusto saludarlos desde la Duela José de Vega del Auditorio Benito Juárez. Estamos en directo, por supuesto. Hoy los Halcones estarán recibiendo a los Titánicos de León. Desafortunadamente este equipo, bueno, pues ha perdido todos. Y como se darán cuenta el día de hoy, tengo a un compañero, colega y amigo de la prensa deportiva veracruzana, Miguel Ascaño. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, Alberto Domínguez. Muy buenas tardes también a todos nuestros... a toda nuestra afición veracruzana de Halcones Rojos Veracruz, aquí efectivamente transmitiendo este partido de la jornada 8 de la Liga Nacional de Baloncesto, en donde el campeón hoy recibe al debutante equipo de los Titánicos de León, un equipo que efectivamente, como tú bien lo dijiste, Beto, no ha ganado, no ha tenido esa suerte de obtener una victoria, pero bueno, hoy está comprobado en esta temporada 2014-2015 que no hay equipo pequeño, porque así se les ha complicado tanto los Halcones Rojos de Veracruz como incluso en otros equipos grandes de esta temporada, Beto. Así es, bien lo mencionas, mi querido Rafa. Bueno, en esta ocasión el entrenador, el señor Alfred Julve, es el que viene dirigiendo a los Titánicos de León, que pensé que eran los antiguos Lechugueros de León. Es algo parecido. Algo parecido, sí, ¿no? Sí, algo parecido, aunque la franquicia de Lechugueros de León todavía se mantiene, porque todavía está ahí registrada, pero esta es una nueva oportunidad a los Titánicos de León. Igual están jugando en donde la domo, en el domo. Por ahí creo que está, por ahí está, sí. Ah, pero efectivamente creo que tiene muy buena afición, ¿eh? Sí, nada más sí, que sí. La suerte no les ha acompañado sí, en esta temporada. Y también, bueno, pues no hay que confiarse, es un equipo que si bien hemos comentado no ha ganado en un partido, pero al final de cuentas trae jugadores importantes, mira, traen por ahí... Pues el señor, ¿qué te gusta? Stocks, está Ryan Mose, el señor Padilla, Martin, Ríos, en fin. También está Preed, ¿te acuerdas de Preed? Sí. Este muchacho que también es un buen... Y sobre todo que estamos viendo que está el entrenador, ¿no? Jaule, ¿no? Que es un excelente entrenador, que tiene buenos sus equipos, ¿no? Sí, los para muy bien. Así es que bueno, pues estamos todos listos ya en unos momentos más. Aproximadamente ya estaremos arrancando lo que será esta transmisión. Mi querido Rafael Ameca, bueno... Por compromisos, no nos acompaña hasta esta tarde noche, pero bueno, tenemos un experto, sin lugar a dudas, experto en los deportes y también en el básquetbol, a mi querido amigo Miguel Ascaño, que hoy nos va a hacer el favor de estar con nosotros en la transmisión, Miguel. Gracias, Beto. Nos vamos a ir de aquel lado, en un momento continuamos.
Al coach Donato Bravo, a Bernardo Córdoba y a... Bueno. Gracias por visitarnos. Bueno, pues ya estamos listos, mi querido Miguelito, Miguel Ascaño. A veces cuando habla fallo me callo porque si habla él no oigo. No, de por sí mi amigo Fallo tiene una voz bastante, pero bastante primorosa todavía con el micro. Bueno, pues nos deja un poquito sordos. A esperar un segundito, ya estamos listos para arrancar. ¡Es el público!
jornada número 8. Ahora sí estamos listos, mi querido Miguelito Ascaño. ¿Cómo viste el partido del jueves? Sin lugar a dudas, creo que hubo un poquito de exceso de confianza al inicio. Sí, efectivamente, Beto, como tú bien lo mencionas, creo que el equipo de los Halcones Rojos Veracruz se relajaron un poco de más, ¿no? Creo que estuvieron por ahí menospreciando en lo que cabe a lo que es el equipo, el equipo de las Abejas de Guanajuato. Que salió respondón, ¿eh? Que déjame decirte que es un equipo respondón y complicado. Y es un equipo muy bueno. Y sobre todo que juega muy bien el perímetro y que tiene muy buenos tiradores. Sí, Steve Monreal, está por ahí también Andrade. Sí. Buena también por ahí. Bien, Buena, y abajo tienen uno, Petigrí. Se ganaba de todas. Exactamente, eso es lo que... Y luego la defensa, ¿no? De los campeones que flaqueó en los dos primeros cuartos, que creo que ahí fue el factor de ese bajón en la intensidad del equipo de Halcones Rojos Veracruz. Pero que bueno, que en el descanso vino el jalón de orejas de Eddie Casiano. Y ya en los dos últimos cuartos el partido fue totalmente de los campeones. Así es, bueno... ¿Qué presentan los Titanes de León? Por cierto, muchos saludos también para la gente de León, Guanajuato, donde la vida no vale absolutamente nada. Bueno, pues está también ahí en la duela el señor Andre Martin, está por ahí Ryan Moss, está Gregory Prince, también está por ahí el número, no alcanzo a ver el número, en un momento más les confirmo quién es, así ya es Michael Hayes. Y Noeli McNeil, eso es lo que presenta el señor Alfred Julve. Mientras tanto, los Halcones, mi querido Miguel. Exactamente, la quinteta, ¿quién es? La quinteta inicial, la tradicional de Eddie Casiano, con Holloway, David Huertas, Quentin González, Larry Owens y también Adrián Zamora. Así es, y está en la banca Marco Ramos, hay que recordar que Marcos pues, por ahí había tenido. Y bueno, pues por lo pronto ya arrancó el partido y la bola la gana Zamora, se la da a Quentin. Y bueno, pues arrancamos la transmisión, arrancamos el partido. Halcones Rojos ante los Titánicos de León. Viene David Huerta en la primer colada. Y pues nada más duró 15 segundos que el público estuviera de pie. Porque hay que recordar que en la primera canasta todo el mundo se sienta. Efectivamente, Beto, efectivamente es la tradición, ¿no? De siempre el inicio de los partidos, pero vemos a un equipo de Halcones Rojos bien parado, pero también, como ya lo mencionábamos, ¿no? Los equipos de Titánicos de León, que es un equipo que está debutando en la liga, pero que también salen respondones. Sí, ¿no? Y me queda claro, mira, estuve viendo por ahí algunas estadísticas. Si bien es cierto que los Titánicos han perdido todos sus partidos, tampoco han sido por palizas, a excepción de la del jueves. Exactamente, y fíjate que ya viendo al equipo de Titánicos, hay jugadores que ya tienen un largo trajín en la temporada, aquí digo, en la Liga Nacional, como Ryan Moss, que siempre ha sido un jugador Gregory muy importante. Prier también. Gregory Prier también. Sí, sin lugar a dudas, así es que vamos a estar siguiendo precisamente a este equipo de los Titánicos de León. Bueno, pues el primer tiro libre fue bueno, el segundo no lo es. Así es que André Martín pone el primer punto para los Titánicos. Efectivamente, Beto, vemos aquí a Holloway que se está acercando y le da la habilita para Quentin González. Los movimientos tradicionales del sistema de Eddie Casiano dentro del perímetro. Vemos a Huerta y otra vez, falta ofensiva. Ahí para él están marcando foul. Falta. Me parece que es el señor, ¿sí? Sí, ¿no? Es para Michael Hayes. No era disparo, pero va a ser lateral, así es que Owen ahí buscando a quién, a David. Vamos a ver el boricua que tiene su segunda oportunidad. Recordaremos pues la lamentable lesión que tuvo el año pasado donde lo dejó fuera toda la temporada. Pero que sin lugar a duda, Rafa, bueno, ahí hay un doble de Quentin. Sin lugar a dudas, David Huerta ha venido de menos a más en el inicio de la temporada y el jueves se vio bien. Efectivamente, Beto, y sobre todo que tiene que tomar el rol de líder, ¿no? Dentro del equipo, porque es el jugador de experiencia, mundialista también en España por Puerto Rico. Y por la ausencia de Paco también. Por ausencia de Paco, ¿no? Así es, bueno, ahí está Quentin, una asistencia que quería buscar a Zamora, pero la pierde y la recupera. Zamora, ahí tiene otros dos puntos más con asistencia de Quentin González. 6-1 arrancamos el partido.
¿Hoy crees, mi querido Miguel, ver a Eddie tranquilo? Creo que nunca, ¿verdad? No. Conociendo a Eddie Casiano, yo creo que nunca va a estar tranquilo en la banca, ¿eh? Sí. Aquí vimos un robo espectacular de David Huertas. Y pues el señor Alfred Jaule tiene que pedir tiempo fuera porque, pues mira, en 2 minutos 8 puntos por uno de los titánicos, pues sí tiene que... Y también la efectividad que ha tenido Adrián Zamora a la hora de anotar los puntos para los campeones. Y bueno, también hay que ser honestos y sin faltar el respeto, por supuesto, al otro equipo. Y sobre todo a la gente de León. Pues desafortunadamente, bueno, pues su equipo no ha podido tener esos resultados que hubieran deseado desde el inicio de la temporada. Y yo creo que hoy, Miguel... podría ser un partido en el que creo que podría jugar mucho más la banca. Exactamente, yo creo que para darle esas oportunidades, ¿no?, que tanto desean los jugadores, incluso vemos ahí que hay jugadores que han estado muchos minutos en la banca, pero que esta es una oportunidad que la deben de aprovechar, como el mismo debutante Ramsés Suárez, ¿no?, que es un jugador que tiene muy buenas características. Sí. Un triple de Titánicos. Isaías Wilkerson hace un triple, pone las cosas 8-4. Viene Owen intentando por ahí colar. Ya se va a meter. Tiene 2 puntos más. Y mira, Miguel, estaba viendo los resultados de Titánicos y pues la verdad es que se ha perdido por palizas. Mira, el primero fue 101-75 con los Jefes. Después por ahí perdió 95-75 con la Fuerza Regia. Después perdió 84-70 con Huracanes. Híjole, creo que todos los partidos sí me los han zarandeado feo. A excepción del de Correcaminos, que perdieron solamente por 3 en la jornada 5. Bueno, aquí por ahí me parecía... 2 puntos más. Sí, 2 puntos más de Huerta. Te decía, bueno, estábamos buscando, perdieron con Barretero por 4. Bueno, han tenido por ahí resultados... complicados. Beto, son resultados hasta cierto punto normales, ¿no? Cuando se trata de equipos debutantes, ¿no? Sí, que no tienen esa conjunción, pero conforme vayan avanzando las jornadas, esperemos que también repunten y sobre todo por lo positivo de la liga, ¿no? Que puede resultar ese tipo de compromisos. Sí, aunque por ahí te recuerdo lo que me dijiste al principio. Trae jugadores que ya están hechos en la liga, tienen que llevarse el equipo al hombro también. Exactamente, tienes toda la razón y ahí los vemos incluso con la efectividad, buscando la efectividad, buscando anotar los puntos para su equipo, pero también no ese balón no ha entrado, ¿no? Sí. Bueno, aquí el señor Terry Holloway le cometen foul, así es que es el primero también para el equipo de los Titánicos. Viene el señor Holloway cruzando la media cancha de la duela. José Díaz Vega del Auditorio Benito Juárez. Quentin, David, detrás. Ahí está el triple de David Huertas que pone las cosas ahora 15-6. Faltando poquito más de 6 minutos en el primer periodo. Ahí se va a meter con todo, ya lo hizo, pero falló en la última. Ahí está el foul. De Adrián Zamora. Falló Wilkerson y me parece que sí se la van a cargar a Zamora. El problema es que acá arriba en el tablero... Gracias a mi amigo Fabio Castillo por ahí. El tablero no está poniendo qué jugador comete el foul. Nada más la mesa dice cuántos fouls, pero no dice a quién. Ese es un detalle por ahí que hay que ver. Detalles técnicos, ¿no?, que tienen que corregir sí, aquí también. Sí. Los representantes de la Liga Nacional, ¿no? Sí. Bueno, pues por lo pronto Ryan Moss... Lo digo con mucha confianza. Demasiado displicente, creo que era la palabra correcta. Sí, efectivamente, fíjate que Ryan Moss ha jugado en varios equipos de la Liga Nacional y siempre se ha caracterizado por ser muy productivo en esos equipos, ¿no? Sí. Bueno, ahí la porra haciendo mella. El segundo es bueno, así es que las cosas están 15-7. Vienen los Halcones Rojos Veracruz con Terrell Holloway.
Ahí Quentin parece que le quiere hacer una pantalla sobre el señor Wilkerson. Ya, la perdieron, la perdió Terrell. Viene precisamente el equipo de Titánicos. ¡Falla! ¡Qué buena, buena dejadita ahí de Ryan Mouse! Cuando Martin parecía que fallaba, viene Mouse y simplemente ahí la deja. David, otra vez la vuelven a perder. Y va a ser otra vez Andre Martin. Y pues esos son los pequeños detalles que Eddie, mi querido Miguel, sobre todo le hierve la sangre. Sí, claro, le hierve la sangre, pero sobre todo porque es que cuando ven que hay un equipo que está en inferioridad numérica en cuanto a la defensiva, el equipo se relaja de más. Y creo que no debe de ser así, porque nunca hay que menospreciar a los rivales, ¿no? Así es. Ahí está el foul y cuenta sobre David Huerta, precisamente. Y pues no sé quién lo habrá hecho, porque el tablero es un relajo, así es que por lo pronto quien lo hizo lleva un foul. Sí. Pues mira, igual y no tiene nada que ver, mi querido Miguel, pero esta semana esperemos que sea redonda. Ganaron el jueves, esperemos ganen hoy, y aunque muchos me van a odiar, ganó el América. Efectivamente, pero bueno, ya ganó el América, ¿no? Ya, te va a cerrar. Y ganó el tiburón. Y ganó, exactamente, más redondo no podía ser. Bueno, ahí está el conjunto de Titánicos con un triple perfecto de Ríos. Sí, Ríos. Exactamente. Número 42, Michael. Bueno, Owen, Terrell, a pesar de la, pues de la ventaja en la posición de balón, el puntaje es nada más de 4. Fíjate, Beto, hay que destacar que de los 18 puntos que lleva Halcones Rojos Veracruz en este cuarto, 12 son del puertorriqueño David Huertas. 12 de David. Y hay otro doble ahí, así es que están 18-16, el señor Michael Hayes de nueva cuenta, y ahora quien tiene que pedir el tiempo es Eddie Casiano. Efectivamente, yo creo que es también para cortarle el ritmo, pero sobre todo lo estamos viendo, lo estamos observando, mi estimado Beto, les está dando unas exigencias totales para lo que es la rotación y sobre todo para que se apliquen, sobre todo en la defensa, ¿no? Que es a donde más trabaja Eddie Casiano todos los días en los entrenamientos aquí en el Auditorio Benito Juárez. Así es, y mira, Mike, a mí me consta, y a ti también te debe constar, hemos venido casi todos los días en las dos sesiones, son unas, híjole, que no se oiga tan feo y grosero ni grotesco, son unas que friegas. Una buena friega, pero sobre todo, Beto, destacar la perfección que siempre busca Eddie, ¿no? Sobre todo que los jugadores se involucren no solamente en sus individualidades, sino que trabajen muy bien en lo que es lo colectivo, en lo que es la unión grupal, que eso es una característica, es una clave que lo ha guiado a los dos títulos que tiene con Halcones Rojos en esta liga. Y recordarás las palabras de Eddie al final del jueves, dijo: en el primer periodo, primero y segundo, sí, nos ganaron de todas el aro, y las canastas fáciles las fallamos. Exactamente. Agua, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente. Bueno, ahí está, 4-15 por jugar, primer periodo, 18-16, se apretó el partido. Viene Terry Holloway con el señor Larry Owens, buscando con quién, a Quentin, se va otra vez y ahí está la colada. ¿No era más fácil, bueno, digo, por la estatura que tiene Adrián, retacarla? Bueno, pero es que nosotros lo vemos desde aquí afuera, sí, ¿no, Beto? O sea, pues es una, allá adentro la presión es... No, me queda clarísimo, sí. El detalle es que a veces hemos visto, mi querido Miguel, que hay jugadas en las que vemos, por ejemplo, a Israel Gutiérrez, que también es otro jugador que ha levantado mucho, vemos a Adrián Zamora abajo del aro, y a veces nuestra percepción es, piensas que la pueden ahí mismo dejar. Sí. Creo que es en una jugada. Pero luego también, incluso hasta por querer hacer una jugada además, ¿sí? Luego también salen los errores, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está el punto extra que Adrián Zamora consigue, solamente fue uno. Los Titánicos mueven la pelota. El señor Ríos que entró, buscando con quién.
Vamos a ver, un triple de nueva cuenta de Michael Hayes. No, fue doble, fue doble. Parece que pisó la línea. Me parecía triple, pero fue doble. Bueno, pues ahí está. Terrell, ¿ya la perdió? A un punto, Beto. Sí, a un punto. Se están acercando ya aquí los Titánicos de León. La perdió con Wilkerson. Vamos a ver a Terrell. Se apoya con Adrián Zamora. Huertas ya se metió. Y hace un doble. 21-18, 3:20 por jugar. El señor Wilkerson, ¿con quién? Con Ríos, este no cuenta con Wilkerson. Se va a tratar de meter, ya se fue. Le cometieron falta, creo que fue Owen. No me voy a enterar de quién fue porque no me lo van a decir en el tablero, pero me parece que es Owen. Bueno, hay movimientos. Sí, mi querido Miguel. Efectivamente, entran los dos seleccionados nacionales y mundialistas, Marco Ramos e Israel Gutiérrez, y salen a descansar por ahí Adrián Zamora, ¿no? Que siempre tradicionalmente en los primeros cuartos los problemas de falta son los que lo indican. Y mira, no nos ha dicho el tablero, pero no dudaría que de las tres fouls que lleva el Cones, dos sean de Zamora. Por eso salió, ¿eh? Bueno, pues uno de los dos fue acertado por parte de los Titánicos. Saludos a León, por supuesto. Bellísima tierra, León, Guanajuato. Allá es la tierra del zapato, ¿no? Exactamente, efectivamente. Y de la piel, ¿no? Y de la piel, sí. Hay un triple de Marco, pero la había ganado Israel, pero viene contragolpe, ya se fue. Retasca la pelota el señor André Martín. Se empata, juego nuevo. Uy, uy, uy. Se empató el partido, señores. Y ahora sí, Eddie, ya no le está gustando esto. Ahí, Israel Gutiérrez. Owen va a tratar de colarse, ¿no? Es foul y cuenta. Es foul y cuenta. Vamos a ver, dos tiros. Foul y cuenta, ¿no? Sí, uno más. Foul y cuenta. Creo que Beto, el equipo de Halcones Rojos ha aflojado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ha bajado la intensidad. Sí, sí, sí. Eso te iba a creo decir. Que eso es un problema grave, ¿no? Que debe, que siempre se comete, ¿no? En este tipo de partidos. Creo que no se deben de relajar y deben de jugar como si estuvieran jugando con el primer lugar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Mira, entró por ahí Cristian Cortés. Ahorita te digo quién se fue. Me parece que fue Terrell Holloway. Así es. Y ya la ganó. Mira, ya la agarró. Ay, por poquito le había ganado. Cortés entró con todo. Vienen los Titánicos, que caen por 3 puntos. Por ahí hay una falta. Creo que se la marcan a Israel. Sí. Sí, se la marcaron a Israel Gutiérrez. Así es que va a ser la cuarta por equipo. La siguiente falta de cualquiera de los dos van a ser tiros libres. Tiros libres, exactamente. Bueno, ahí está el número uno, Glenn Stocks. Con Hayes, que ha sido un demonio, Hayes. Michael Hayes, ahí está un doble larguísimo. Sobre Marquito Ramos. Este jugador Lizárraga, ¿no? Muy efectivo. Sí, sí, sí. Efectivo ahí en el aro, ¿no? De los Halcones Rojos de Veracruz. Saludos, por cierto, a la señora María Vázquez. Nos está siguiendo, ¿eh? La mamá de Marquito Ramos. Sí, sí, sí. Ahí está David con un falla, recuperaba Marquito Ramos. Lo que decíamos, Beto, no hay una concentración total por parte de los jugadores. Creo que eso es lo que se debería de trabajar y deberían estar sobre todo enfocados en ese aspecto. Es que sabes que recupera la bola, pero le faltó voltear un poquito. Bueno, Titánicos en este momento podría irse al frente, pero no, porque recupera Owen y para David Huertas. Se va a acabar el primer periodo, 1:40. David va a encarar, ya la pierde. La perdió David. Y viene el señor Michael Haley. No, perdón, Michael Hayes. ¡Triple! Le dieron la vuelta a Miguel. Efectivamente, triple con este jugador de Jaco Ríos, un triple efectivo. Y ya están arriba en el marcador los Titánicos ya de León. Ya están ganando los Titánicos, ¿eh? Bueno, no sé si a los muchachos les encantan los jalones de oreja, pero me queda claro que sí. Está exactamente igual que el partido pasado contra las Águilas de Guanajuato, sí. Mi estimado Beto.
y creo que no es así, ¿no? Creo que Halcones Rojos Veracruz debe estar más concentrado y sobre todo el sistema de Eddie, que debe ser más efectivo. Se acaba el reloj y nadie le dijo nada. Es la concentración. ¿Sí? Falta de concentración. A ver, son 5 muchachos en la cancha, en la duela. ¿Uno no voltea a ver el reloj de disparo? Yo claro, supongo que sí. Sí, claro, pues para eso también se están. Todos deben estar fijándose en eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues por lo pronto ya se va a terminar el primer periodo. 50 segundos. Ahí el señor Martín. ¿Con quién? Con el señor Stocks. Enfrentando a Cristian Cortés. ¡Oh! Esa no me parecía pantalla, ¿eh? Y ahí, para que veas, me pareció el foul de Owens. Exactamente. Conozco. Bueno, sí, recupera Cristian con el señor Owen. Se va a apoyar de nuevo con Cristian, no hay otro. Triple, no. No. Desde que salió el balón de sus manos, no iba a ir la pelota hacia adentro. Bueno. 15 segundos. Ganando los Titánicos de León. Sí. Los Titánicos de León. Que al final de cuentas, mi querido Miguel, ellos son equipos que siempre, nunca pierden nada. Exactamente, ahí viene otro triple. Se acabó el primer periodo. Se acabó el primer periodo con, bueno, pues la ventaja precisamente de los Titánicos, 26 a 24. En un momento continuamos. Bueno, pues vamos a arrancar ya el segundo periodo. Por ahí está encendido el tablero. ¿Están esperando que se apague o qué inventan allá en la mesa? ¿Que siga? ¿Qué inventan? Bueno, el tablero debe estar apagado, pues ya, ahora sí ya. Mano, vámonos. Vámonos porque arranca el segundo periodo. Ahí está el señor Gregory Preet. Ahí hay una falta. Va para. Halcones Rojos, ¿no? Va para los Halcones Rojos.
Nada más, Beto, como apunte, ¿sí? del primer cuarto, el mejor anotador de los Halcones Rojos fue David Huertas con 14 puntos. 14 de 24. De 24, y de ahí los Titánicos tienen a jugadores como Lizárraga, como Ríos, como Hayes y repartidos. Como Martin repartidos. Correcto. Que son los jugadores peligrosos. Correcto. Pues yo espero mucho esta noche de Holloway, que dio un buen partido el jueves. Híjole, espero también mucho de Marco Ramos, que ya está en la duela. Por ahí creo que algo tiene Cortés. Limpiar las manos, ¿no? El sudor, ¿no? Y una que otra indicación ahí. Yo que le ha dado Oscar el Diablo Castellanos, el asistente de Eric Casián. Y no sé, ¿sabes quién? Hace ratito mencionabas Howell, el señor Howell es Daniel Howell. Es Howell, el que está, sí, efectivamente. El señor que siempre está... Hull. Exacto. Ay, ¿no? Cortés. Te voy a mostrar algún día las estadísticas que tienes en tiros libres, mi querido Cortés. Bueno. Y fíjate lo que son las cosas, cuando están en los entrenamientos las anotan, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digo, la presión es diferente, pero mira, Marco Ramos, un rebote de ofensivo correcto. Así es que si no hubo puntos, pero por lo menos sí hubo rebote ofensivo. David, ahí. ¿Con quién? Con Cortés, otra vez con David, ya se le movió, hace la finta. Huertas, ¿quién? Ahí, levántate. Ay, no me digas eso. Bueno. Es que sí, fíjate, a veces uno piensa que es tan sencillo, sí, pero... Pero también hay que destacar el seguimiento del balón y de la jugada que le da Israel Gutiérrez. ¡Uy! Le había rebotado. ¡Híjole, David! Le habías ganado la pelota. ¡Chihuahua! ¡No puede ser! Recuperó la pelota y salió corriendo sin ella. Y viene y les hacen un triple. Es lo que deben de tener más cuidado, sobre todo en cuidar los espacios, reducir los espacios a los tiradores de Titánicos. Sí, ahí está David, que ya perdió la pelota. Y pide una falta, pero va a haber movimientos. Se va Owen, se va David. Ingresa Mike y regresa Cachuy, que también tuvo un buen juego el jueves, ¿eh? Sí, efectivamente, y sobre todo que es un buen tirador de tiros largos, ¿no? Sí, que eso también es lo que le hace falta al equipo de Halcones Rojos. Bueno, ahí está el señor Stokes enfrentando a Cortés. Le quiere robar la bola. Férrea la marca. Ahí le mete el codo el señor Stokes. Y pierden la pelota por una muy buena marcación de la defensa de los Halcones Rojos. Fíjate, Miguel, que el jueves me decía Eddie, no nos pueden meter 42 puntos en el primer tiempo, o sea, en los primeros dos periodos. Sí, sobre todo porque Eddie siempre ha sido muy específico en eso, ¿no? En los puntos que reciben de local, sobre todo, ¿no? Creo que el promedio de puntos por los que siempre se ha enfocado en los trabajos es de menos de, incluso hasta menos de 70 puntos, ¿no? Que sí. Es lo que ya sería algo de ganancia, hablando en todo el partido, ¿no? Sí, ahí se va a acabar el reloj de disparo, Mike. Dispara Mike y es foul, ¿eh? Me parecía foul. Sí, parecía pero no, foul ahí, pero... No, no pasó nada. Y ahora viene Titánico. Oye, ¿no es violación? Sí. Me parecía violación. Creo fíjate, que los fíjate, árbitros, Miguel, no están muy atentos. Ahí está. ¡Ah, qué buena! ¡Uy! Oh. Pero creo que... Bueno, Ramos recupera la pelota. Ahí está Mike, ¿con quién? Ya solito se fue Gutiérrez. Y creo que es ofensivo, ¿eh? No, es foul defensivo. Es foul ofensivo. Defensivo, sí, porque sí. Dio los pasos hacia atrás, así es que van a ser dos tiros libres. Te decía, Miguel, que en las estadísticas de la página de la liga, Halcones es la mejor defensa. Sí. Pero es la segunda peor ofensiva. Bueno... Solamente sí, están arriba de Gigantes. Sí, efectivamente, Beto, pero también hay que tomar en cuenta, históricamente, Halcones Rojos... No se caracteriza por anotar muchos puntos, sí, pero en defensiva es lo que más trabaja. Sí. ¿No? Siempre por ahí, en las estadísticas finales de las temporadas anteriores, Veracruz siempre queda entre el séptimo, entre el quinto lugar de mejor ofensiva del campeonato. Sí. Hace efectivo Israel Gutiérrez, un punto más para Halcones Rojos y ya tenemos 27 Halcones Rojos, 29 Titánicos de León, Beto. Así es, mi querido Miguel Ascaño. Otro, por ahí me parece que es foul, es la primera de los de casa.
Así es que... Bueno, ahí le regresa la pelota. Señor McNeil, triple, falla. Mike, el Machaparrito recupera el rebote. Vienen los Halcones, tienen que empatar porque van cayendo por dos. Triple, no. Creo que se desesperó, ¿no? Bueno, es que Mike Mitchell es un jugador que tiene mucha movilidad, desespera incluso al equipo rival, pero a la hora yo creo que le hace falta más calmarse a la hora de realizar sus tiros, porque luego se ve demasiado intenso y eso luego no le ayuda mucho, Beto. Sí. Y mira, a veces, digo, porque tú también vienes a los entrenamientos de Halcones, hemos visto que a Eddie le gusta mucho más mover la bola. Sí. Le gusta más mover la bola que precisamente hacer este tipo de cosas. Y bueno, un rebote que lo gana precisamente el jugador Gregory Preer y hace dos puntos más y... 27 Halcones Rojos, 31 Titánicos. Todavía no despiertan los Halcones Rojos. Ahí me parecía foul, pero no. Del señor Stokes. Triple, no. Mike, ya se metió. Cachuy. Doble largo de Cachuy. Oh. La recupera Mike Mitchell. Fíjate, es que se encontraron los dos más bajitos, el señor Glenn Stock y Mike Mitchell, pero Stock brincó antes y por ahí le gana el rebote ofensivo Mike Mitchell y consigue dos puntos. Así es que están 29-31, faltan poquito más de seis. Vienen los Titánicos. ¿Con quién? ¡Ah, qué buena jugada de Israel Gutiérrez, que por fin ahí es donde lo queremos ver! Y sobre todo, Beto, hay que destacar también la defensa que le está cerrando los espacios a los tiradores de Titánicos, que en este segundo cuarto, hasta ahorita la efectividad de tiros libres de ellos no es como en el primer cuarto. Exactamente. Ahorita te voy a decir ese dato precisamente, así es que aguántame tantito. Ya viene a molestarnos Yeyo, siempre hace lo mismo, pero bueno. Ahí está, Mike. Marco Ramos. Se va a apoyar con Cristian Cortés. ¿Con quién? Mike. Israel, dos, tírale. Se le acabó el disparo. Se le acabó el reloj de disparo de nueva cuenta. Ya van tres veces que se les acaba el periodo, los 24 segundos. ¿No les pueden avisar? Eso es lo que no puedo entender. Cuando todos los que están en la duela están enfocados y llevan el tiempo y están fijándose en el reloj, ¿no? Sí. Y yo creo que un grito de alguien, yo creo que bien podría, ¿no? Bueno, ahí están los Titánicos que siguen arriba. Stock, ¿con quién? Con el señor Gregory Preer. Otra vez Stock, ahí abajito. Lo marca Israel, pero... Ryan Moss. Con la humanidad de Isaac Gutiérrez consigue dos puntos más. Cortés tiene la pelota, enfrentando precisamente. Ah, le robaron la pelota y es para. Exactamente. La pudo haber agarrado el señor Ryan Moss, pero pensó que la había tocado Cortés y no. Ahí está nuestro amigo Fallo Castillo. Fallo Castillo, el mejor, que fíjate que mejor voz de toda la liga. Yo te digo algo, yo creo que Fallo sin micrófono lo oigo perfecto. Y yo creo que todo el auditorio, ¿no? ¡Qué rebote de Cachuy González! En un disparo donde se acababa el reloj del mismo y consigue rebote ofensivo y puntos. ¿Ya la perdió? ¿Ya la perdieron? Hoy no la pudieron recuperar entre tres. Bueno, ahí está Stock. De nueva cuenta, Wilkinson era el que perdía la pelota. Enfrentando a Cortés. Se va a meter y le marcan foul al Cachuy. Efectivamente, Beto, creemos que los jugadores de refresco de Halcones Rojos están haciendo mejor, ¿eh? Están jugando mejor, ¿no? Dentro de la duela y están ya prácticamente a dos puntos, ¿no? De empatar este partido. Sí, pero ya falta menos de cinco minutos, 4:37. Bueno, ahí está precisamente los Titánicos. Marco, no lo deja darse la vuelta, dejadita, excelente canasta precisamente. Preer. De el señor Gregory Preer y otra vez a cuatro. Mike, ya se les fue. Y me parece que le comete foul precisamente es el señor McNeil. McNeil es el que comete la falta.
Se avecinan dos cambios, entra Ramsés Suárez, estimado Beto, creo que sale Cristian Cortés, y esa es la oportunidad, ¿no?, que tanto estábamos hablando, ¿no?, para este jovencito que está debutando con los Halcones Rojos en esta temporada, y también en el ingreso, ¿no?, del ex seleccionado nacional, el Nené Benítez. El Nené Benítez, sí. Fíjate que este muchacho, Carlos Ramsés Suárez, es un buen tirador. ¡Triple! ¡Falla! Pero el Nené, ahí donde te queremos, Nené, pero recupera la bola, Nené. ¡Venga, Nené! ¡Voltéalo! ¿Sabes qué pasó? Que el Nené corrió de espalda, mi querido Rafa. Si el Nené voltea, hubiera interceptado la pelota. Bueno, ya lo dijiste tú, Beto. Bueno, ahí está Cachuy. Ya se metió Cachuy. Nené abajo del tablero, ya le cometieron foul. ¡No! Va para... ¡Ah, que fue con codazo! Bueno, está bien. El problema es que ya son 6 la diferencia, se va a acabar el segundo periodo, faltan 3.46. Y estamos viendo lo mismo, la misma copia del partido pasado contra las Abejas. Pero bueno, también hay que destacar, al menos el partido pasado, la verdad la defensa no funcionaba, pero ahorita al menos se está viendo, ¿no? Sí. Ahí le rebota el balón a Marco Ramos, así es que va a ser lateral. Precisamente, señor Gregory Prim. Ahí está, ¿quién recupera la pelota? Mike mete el manotazo, le gana la pelota precisamente a Wilkerson. Otra vez va a ser Gregory el que se la va a dar, ¿a quién? Ahora es al señor McNeil. Ahí está otra vez, triple. ¡Oh! Se pasó de galleta. Ahora tiene que ser al revés, ¿no? Porque el señor hizo lo mismo que el Nené. Hizo lo mismo, pero creo que no se lo está marcando. Sí, no se lo marcaron. Mira, ahí le está diciendo Mike precisamente eso. Es lo mismo que pasó acá en la jugada mismo anterior. Pero ya son 5 fouls. Ahora me parece que son tiros libres. Tiros libres. Sí. Creo que no midieron con la misma vara. Y fíjate que ya está dejando Eddie Casiano a los jugadores, ¿no? Prácticamente este cuarto lo está jugando con jugadores de banca. Sí, todos, sí. Híjole. Si alguien me hubiera dicho hoy en la mañana o ayer vas a irte en el segundo periodo perdiendo 38-31, no le hubiera creído. Pero bueno, también hay que decir que todos los equipos. Ahí viene Cachuy, de tres. Ahí le ganó fácilmente el rebote precisamente Wilkerson al Nené. Viene Stock, ¿este con quién? McNeil. Con McNeil. Uy, le marcaron foul. Otro le marcaron foul, Cachuy. Sí, creo que es el Cachuy. McNeil es el que lo cometió en la foul y le dice, ni siquiera lo toqué, me eché para atrás. Dice que le dio un manotazo. Bueno, pues ya. Yo la verdad siempre he dicho que en un deporte, cual sea árbitro, sea referee, sea juez, lo que quieras, pues nunca le vas a ganar una. Exactamente, nunca, ya la falta está marcada, ¿no? Ya para que alegas, ¿no? Bueno, falló el primero el señor McNeil, falló el segundo, ¿y quién recupera? Y ese era foul precisamente de Ryan Mouse. Ryan Mouse. Pero bueno, la recuperación de Marco Ramos estuvo muy efectiva, ¿no? ¿Y ahora? No, ya le agarró idea, ¿eh? El Nené estaba bien parado porque sí se vio. Le agarró ya idea el señor número 29. Que no tengo idea cómo se llama. Ahorita te digo. Creo que el arbitraje está dejando mucho que desear en este partido, sobre todo porque no ha tenido esa percepción por parte, sobre todo en las jugadas a favor de los Halcones Rojos Veracruz. Pero creemos que deben de estarse enfocados, sobre todo en lo que es el accionar de ambos equipos. Ahí vemos el accionar Titánicos y Wilkerson. ¡Oh, otra vez falta para Cachuy González! Mira, el señor 29, ese señor Krishna Domínguez. No, para acabarla de amolar, no me hagas eso. Tenía que ser Domínguez. No me digas eso, Miguel. No. Bueno, el señor Krishna Domínguez, el 32, ese señor Enrique Franco y el señor Agustín Ortiz. Oye, ¿cuántas faltas ya lleva el Cachul? Creo que 3, ¿no? Ya lleva 3, ¿eh? Ya lleva, híjole, 3 faltas. Híjole. Bueno, si el juego fue jalón de oreja,
Yo creo que ahorita va a ser. Híjole. Bueno. No quiero estar en los zapatos de ninguno de ellos. Por lo pronto, Rafa, perdón, es la costumbre, Miguel, la costumbre. Discúlpame, mi querido Miguel, son 9 la diferencia, ¿eh? 9 la diferencia y solamente 7 puntos anotados de los Halcones Rojos en este segundo. No me digas eso. Una muy baja productividad. No, terrible, terrible. Owen, Terrell, que ya ingresó, David, de 3, 10. 10. Ya son 10. Bueno, ahí está el señor Wilkerson. Tiene la bola. ¿Se la va a dar a quién? Enfrentando a Terrell Holloway. Ahí está apoyándose con Ryan Mouse. Enfrentando a Gutiérrez. Ahí me parece que le tiró. ¿Qué le marcó? ¿Codazo? No, no es cierto. Perdóname. No. Muy mal. No me voy a poner localista. No me voy a poner localista, pero creo que no han tenido una buena actuación ahora. Y ha sido parejo, para los dos. Bueno, Ryan Mouse falla el primero. Bueno, al final de cuentas, en esta temporada, Mike, yo prometí no meterme con los árbitros. Y lo voy a cumplir. Pues hay que cumplirlo, ¿no? Sí. Allá que quede. Bueno, siempre el arbitraje de la Liga Nacional ha estado muy, muy, muy malo, ¿no? Bueno. Por lo pronto, 34 a 41. Faltan 2 minutos casi para que finalice ya la segunda mitad. Y acabe ya y nos vayamos al descanso. Ahí, Rey Gutiérrez se la deja a Terrell. Quedan menos de 10 segundos. David, tiempo, reloj. Exactamente. Buen tiro de Marco Ramos, un doble. Son 5 la diferencia ya. Bueno, ya son 12 puntos, aunque sean 12 puntos, son muy pocos para un periodo. Gregory, con el señor Wilkerson, ahí le está diciendo, se va a meter. ¿Quién? Falla, recupera, viene los rojos. Holloway. Pero es falta intencional, me parece. Pero no la marcan así. Solamente es foul, van a ser tiros libres. Tiros libres. Señor árbitro, voltee. Son tiros libres, exacto. Tiros libres. Ahí está. Es que el problema es que no está. El tablero, los que están allá, pues yo creo que van a estar comiéndose un sándwich o algo. No están concentrados. Bueno. ¿Quién va a la línea? Terrell Holloway. Vamos a ver, va a acercar más. En caso de que anote. Silencio en el auditorio. Yo dije que no habla. Yo no hablo bien de un jugador porque cuando viene un tiro libre y hablo bien, la falla. Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Ahora no hablé y mira. Bueno, pues el segundo fue correcto, son 4 la diferencia, faltando 1 con 15, pues esa era violación me parecía, que el señor triple, no, ¿quién recupera? Marco Ramos, tiene la pelota, falló Wilkerson, vienen los rojos, Terrell, ya se fue, y les hizo lo que quiso. ¡Qué canasta de Drew Holloway! Mi querido Miguel, esa es la ventaja que tienen los jugadores chaparritos movedores con esa agilidad, porque se meten donde quieren, destantean a los gigantes, más altos. Y cuando quieren, Beto, porque Holloway ha sido la revelación de los nuevos extranjeros que han llegado a los Halcones Rojos de Veracruz en esta temporada, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hay un tiempo pedido por el señor
Alfred Hable. Bueno, voy a verlo otra vez porque estaba al revés. Bueno, estaba chueco esto. Hulbe, Alfred Hulbe. Hulbe. Ah, ya, es el coach. Coach. Bueno, vamos a decirle Alfred nada más al señor porque luego nos ponen unos nombres un poquito complicados como el apellido del Pettigrew. Muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador de fuerza, ¿no? Sí. Sobre todo en la recuperación de los tableros. Pero mira, el partido pasado hizo 12 y el anterior, cuando Abejas derrotó a Barreteros, hizo 31 puntos. Ahí fue la clave precisamente. Bueno, pues queda 1:02:39 39-41 y te voy a decir algo, son los mismos puntos que les hizo Abejas el jueves. Exactamente, estamos viendo la misma copia del partido pasado. Así es que Eddie sí les va a decir alguna que otra lindura, ¿eh? Conociendo a Eddie, yo creo que sí. Mira, ahí parecía que perdía la pelota. Sí, señor, bien marcado. Bien marcado. Bien marcado, señor. Mira, nada más me aprendí el nombre del árbitro de allá enfrente porque para acabarla de amolar se pedía Domínguez. Pues nada más con eso, Beto. Sí, hombre, ya valimos. Bueno, aquí se puede empatar el partido, mi querido Rafa. Viene Terrell, doble largo. Se empató el partido. Y viene el equipo de Titánicos. Se empata. Viene Wilkerson. ¿No fue autocanasta? Fue autocanasta de Israel Gutiérrez. No me digas semejante cosa. Bueno, ¿y a quién se la dan ahí? Pues no sé. No sé cómo se... Corrección. Autocanasta. Corrección. Corrección, mi querido Miguel. Ya les hicieron más puntos que el jueves. Sí. ¡Oh! Oye, qué triple de Holloway, ¿eh? Ahí Eddie se le acerca al árbitro. Hay que recordar que los árbitros luego son de mecha corta. Esperemos que no haya problemas. Hay que recordar que a Eddie en México, ante los Gansos, falló expulsado, recordarás, mi querido Rafa, perdón. Sí, Mike, discúlpame. Sí, Beto, efectivamente, creo que Eddie es muy temperamental, en ese sentido, pero pues también tiene razón, ¿no? Eso me queda clarísimo. Él lo que observa son luego marcaciones infantiles por parte de los árbitros, que incluso hasta los mismos jugadores se dan cuenta, ¿no? Vemos que es parte del juego presionar a los árbitros, él lo es en todos los deportes. Y Eddie hace su trabajo, ¿no? ¿Sí? También en ese sentido. Sí, nada más que sí, hay que tener cuidado porque luego los árbitros pues, los pueden mandar a expulsar, ¿no? Mecha corta, te comentaba. Bueno, pues terminó el segundo periodo. 43-44 arriba la casa. En el último instante, Terrell Holloway hace un triple. Vamos a ver un ratito a las jovencitas veracruzanas que hacen su espectáculo. Lo hacen muy bien, por cierto. Son jovencitas veracruzanas. Jovencitas que oscilan. ¿Qué te gusta, mi querido Miguel? De entre los 11 a los 15, 16 años. Sí, más o menos. Y una que otra por ahí de ya de 18 años por ahí. Pero son las que aguantan precisamente a las más jovencitas. Y sobre todo presentando nuevas coreografías, ¿no? En comparación con la temporada pasada, Beto. Correcto. Bueno, vamos a dejarlos un ratito. Regresamos para el tercer periodo.
El aplauso para los Cheers y la Serpontita de Alcón, el Rojo Veracruz. Y ahora sí, cuatro participantes para llevarte este smartphone. Cortesía desde Conca. Cuatro participantes adultos, cuatro veces para acá. Cuatro participantes hombres, rápido porque son el barco. Los cuatro primeros ahí están. Cuatro participantes. Es un esmarco, cortesía de Fonca. Solamente falta dos. Uno, falta uno. Uno. Corre, corre. Vamos a hacer algo que todo el auditorio quiere ver. ¿Quién es el mejor encestador de esta noche? Y de Ponca te va a dar un desmarco. Vamos a tirar de media cancha. Vamos a tirar de media cancha y el primero que siente le vamos a dar su desmarco. Así que de este lado, escogen aquel o este lado. Aquel, bueno, déjate para acá. De media cancha tienen que intentar. Así que vamos a hacer un corto hacia atrás. Pónganse su gorrito, pónganse eso. Déjate para acá. ¿Con quién empezamos? Por favor, de este lado, por favor. Déjate para acá. Vamos a empezar contigo. ¿Cómo te llamas? Ahí está el huevo bar. Es un esmarco, mi querido bar, de media cancha. Vamos a ver si eres el mismo. Dale, Omar. Uno, dos. Holloway 8. Y acá el único que dan ese punto es el Ryan, ¿no? No. El siguiente. Alexis. Alexis.
Bueno, pues estamos de regreso en este tercer periodo, mi querido Miguelito Ascaño. ¿Quién ha sobresalido de Halcones? Pues fíjate que, Beto, el marcador está 44 por Halcones Rojos de Veracruz. Halcones Rojos de Veracruz, 43 por Titánicos. Sí, luego nos, sí, luego nos corrigen mucho. Y Titánicos con 43 puntos. Creo que el mejor jugador, el mejor anotador, el más efectivo por parte de Halcones Rojos es el puertorriqueño David Huertas, que tiene 17 puntos. Y también por ahí destaca lo que es Terrell Holloway con 8 puntos. ¿Y quién más? Por ahí también Larry Owens con 7 unidades. Y fíjate, en rebotes el más efectivo de Halcones es Marco Ramos, tiene 4. 4 puntos. 4 rebotes. 4 rebotes. Y por parte de los Titánicos, Ryan Mouse tiene 12 puntos y párale de contar. Bueno, Wilkerson tiene 9. Y en rebotes, pues por ahí también Ryan Mouse tiene 5. 5 puntos y así sobre todo que... en la efectividad de los triples, ¿no? Que Halcones Rojos tiene 3 triples de 9 posibles y Titánicos 4 de 8. Titánicos 4 de 8. ¿Y en rebotes cómo estamos? En rebotes estamos 17 Veracruz por 12 de Titánicos. Por 12 de Titanes. Bueno, pues hemos arrancado ya en el tercer periodo. Los Halcones Rojos tienen la pelota con Marco Ramos, que se la deja a Terrell Holloway. Israel, David, vamos a ver. Ya se metió Israel y ya dejó, pero... Bueno, me parecía que lo tocaban, pero bueno, no pasa nada. 2 puntos, arranca el tercer periodo con 2 puntos de Israel Gutiérrez. Wilkerson, un disparo de Gregory Pri, pero le cierra bien el espacio. Owen, otra vez. Un doble largo, ¿quién recupera? Terrell Holloway, y ahí... Yo creo que los ajustes, mi querido Miguel, ahí están. Ahí están, sobre todo porque tradicionalmente Eddie siempre inicia los terceros cuartos con el equipo titular y ahora no lo hizo así, ahora ingresó a Marco Ramos y a Israel Gutiérrez. Ahí una que falla precisamente, la falló, me parece increíble, debajo del aro, el jugador de Titánicos, Terrell, ya la tiene abajo, ¿quién? Owen, sí, sobre Haley. Sobre Hayes, perdón, Michael Hayes. 2 puntos más y ya empezaron a tomar ventaja. Parece que las cosas vuelven a su normalidad. Pero Gregory se va a meter. Falla. Bueno. Hay que cuidar esas faltas, ¿no? Sobre todo con Israel Gutiérrez, que creo pero, que a ver, debe ser su... Krishna Domínguez hace el movimiento como si le hubiera dado un codazo o algo. Yo no vi nada de eso. Bueno, está bien. La falta que va a cobrar Gregory Pio. El señor Gregory. Es efectivo el primero. Un puntito más. El segundo también es correcto. Así es que 48-45. Marco Ramos parecía que perdía la pelota, pero recupera. Wilkerson lo marca. Marco, otra vez. ¿Se la da a quién? A David. Este con Marco. Ya lo dejó solo, pero regresa rápidamente la marcación. Marco. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos son los errores de concentración que tanto hablamos. Mira la cara de Eddie, mira la cara de Eddie. No, velo, velo, velo. Está enfadado, sí, ¿no? No, porque sí. Las cosas ahí salen, en ese sentido salen mal y de ahí es donde se pueden despegar luego los demás. Sí. Bueno, pues, vienen los Halcones Rojos con Israel. David, haciéndole la pantalla, ya le regresa la pelota, ya se metió hasta la cocina. Y consigue 2 puntos más para los Halcones, 50-47, 7-54 por jugar. Toda la gente bonita de León, saludos hasta León, Guanajuato. La tierra de José Alfredo. Donde la vida no vale nada. Híjole, espero no equivocarme porque si no me cae que me van a matar. Triple de Huerta. Triple de David Huerta. Y se despegan a 6. Bueno. Buen disparo de David Huertas. Ahora los Titánicos tratan ahí. Michael. Doble largo, falla. Recupera Terrell. Holloway. ¿Con quién? ¡Owen! 2 puntos más y va a haber tiempo fuera. Eso te iba a decir.
Y ahí está el árbitro. Ahí estamos viendo la efectividad de Halcones Rojos Veracruz, el buen juego de la zona defensiva y sobre todo cerrarle los espacios a los tiradores de Titánicos de León, algo que ha hecho o ha de haber enfatizado mucho Eddie Casiano en el descanso del medio tiempo. Y ahí vemos el marcador, 55 Halcones Rojos por 47 del equipo de los Titánicos de León. Y vemos que se están caminando, sobre todo la importancia que tiene el tener una amplia ventaja desde este mismo tercer cuarto. Que hay que decirlo, Beto, los terceros cuartos siempre han sido los flojos, ¿no?, para el equipo de los Halcones Rojos. Los cocos de los Halcones de ese tercer periodo. Y mira, tan complicado me parece que Eddie ve el juego, que todavía no se atreve a darle descanso a sus jugadores importantes. Están en la duela. Y acuérdate que cuando ve que un partido está un poco más tranquilo, es cuando empieza a hacer efectivamente un buen apunte, Beto. Pero bueno, creemos que ahí Eddie Casiano tiene jugadores para los diferentes tipos de cómo se presenten los rivales, sobre todo aquí en casa, que es donde buscan mantener, ¿no?, la localía, que hasta el momento ha sido positiva, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué te gusta? En los últimos 3 o 4 años, si han perdido 5 juegos, es mucho, ¿no? Exactamente. En temporada regular. Fueron creo que uno. Como 4 o 5, en 4 años. Estamos hablando de 80 partidos. Más o menos. Bueno, pues vienen los Titánicos. El señor Wilkerson se va a meter, ya perdió la bola. Ryan Moss se dio la vuelta y tiene 2 puntos facilísimos sobre Israel Gutiérrez. 55-49. Terre parecía que la perdía, pero recupera David. Ahora otra vez, ya se metió David, dejadita. No, esas son de Paco. Esas son de Paquito Cruz. De Paquito Cruz. Y de Carlito Rivera. Y de Carlito Rivera, nuestro capitán. Nuestro capitán Carlito Rivera. Saludos, si es que nos llega a estar escuchando, siguiendo a Carlito Rivera. Y ya esperando, ¿no?, el proceso de naturalización. Está esperando, sí. Yo espero que en la gira a Monterrey y a Torreón, mi querido Rafa. Buena canasta de Isaac Gutiérrez. Yo espero que en la gira a Monterrey y a Torreón ya Paco Cruz pueda tener acción, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya está más que descansado y sobre todo ya las heridas de ese accidente automovilístico que tuvo ya deben estar sanadas, ¿no? Bueno, sí, esperemos que Paquito ya se recupere rápidamente. Terrell con la pelota, por ahí haciendo malabares, pero recupera. Israel le quiere hacer la pantalla, pero Ryan Moss por ahí se le puso en el camino. 12 segundos para el disparo. Ya se metió Marco, le cometen falta y es... Vamos a ver si es cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 es falta, cuenta. Ahí le va a decir, mira, ahí le va. Sí, 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 le hizo la marcación. Así es que es un tiro más. Falta y cuenta. Bueno, Marquito Ramos. Ya son 10 puntos, ¿no?, la diferencia. Y 11 ahora. 11 puntos ya a favor de los Halcones Rojos de Veracruz. Señora María Vázquez, ahí está su hijo haciendo puntos en la duela. Sí, cómo no. Wilkerson, con el balón. Ya se metió Michael. Ya se la robó Michael, Larry Owen. David, se hicieron bolas ellos solos. Iban 3 contra 1 y se hicieron bolas. No puede ser así, se hicieron bolas, efectivamente. Yo creo que si ya tienen la jugada para concretarla, yo creo que deberían de marcarla, ¿no? Y eso es lo que está ahí. Sí, sí. Vean la cara de Eddie Casiano. No se las queremos describir. No. Bueno. Ahí está el señor Stokes. ¿Con quién? Con Moss. Marcado por Israel. No lo deja. ¿Quién es? Y no sé, Ryan Moss. Y no sé, pero yo creo que fue otra autocanasta, ¿eh? Digo, me atrevo a pensar que fue autocanasta, pero bueno. Terrell, ya le hizo la marcación. Una dejadita. Un triple de Huerta. Pisó la línea. Bueno. Digo, nos queda bastante retirado de aquí, pero
Y es que te acuerdas, mira, ahí recupera la pelota rápidamente Marco Ramos. Terrell, triple, no, ya se detuvo. David va a colar, tejadita, falla y falla. Y vuelven a fallar. Bueno, es foul de Owens. Muy marcado, ¿no? Recordarás, Miguel, que antes de que esta duela que pusieron, la zona donde estaban los coaches estaba pintada de rojo. Exactamente. Por eso rápidamente ubicabas hasta dónde termina precisamente la duela. Pero como en esta ocasión no la pintaron, pues ya para nosotros ya sí no se nos hace complicado ver a dónde termina precisamente. Sí, sobre todo porque son partes de los trabajos, ¿no?, que se están realizando para los Juegos Centroamericanos, aquí se van a hacer el básquetbol, ¿no? Exactamente. Creo que todavía la duela no está todavía totalmente terminada en cuanto a lo que es la imagen que se le va a poner, ¿no? Así es. Bueno, el primero es malo. El primero lo falló el equipo de Titánicos. Y el segundo es bueno. Así es que 1-2 para el señor André Martin. 60-52 favor de los Halcones Rojos Veracruz. Así es, bueno, Marco Ramos recibe de Holloway. Marca férrea por ahí de el señor André Martin. David, me parecía violación, ¿eh? Creo que era violación de David. Marquito Ramos. ¿Quién recupera? Owen, ahí no. Y no quedó. Es la productividad también y sobre todo la lucha, ¿no?, de los Titánicos. También hay que darle su mérito. No, por supuesto. Aquí hemos sido muy respetuosos precisamente de esa situación. Bueno, ahí está el señor. Bueno, tiene en la espalda a Lizárraga, pero dice Michael Hayes. Michael Hayes. Ya se le metió. ¡Triple! ¡Venga! Jacob ¡Qué Ríos. Triple de Jacob Ríos! Y las cosas a 5 de nueva cuenta, ¿eh? Ahí se animan los Titánicos de León. Holloway con Gutiérrez. Otra vez Holloway. David ya se metió entre dos. Le comete foul. Le comete foul el señor Glenn Stocks. Fíjate, Beto, que otra vez los tiradores de Titánicos están aprovechando, ¿no? Están encontrando esos espacios libres para tirar sobre el aro de Halcones Rojos. Y ahí está, en el caso de Jaco Ríos, ¿no?, que está haciendo efectivo un triple y que mira, ya está cortando la distancia. Mira nada más. No. Qué terrible pérdida de balón, pero infantil, ¿eh? Y cuando estaban a 10, ahora están a 3. Ahí le parecía que era falta de de Ryan Moore. Ahí Owen hace 2 puntos más, pero... Bueno. El buen Eddie está... Que se lo lleva el que está junto de él. Al diablo, el diablo castellano. Bueno. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de la página oficial de los Halcones Rojos. Ryan Moore ya se metió y ya consiguió 2 puntos. Oye, y a Quentin ya no lo hemos visto. Algo ha de haber pasado, Beto, porque debió haber salido en este cuarto siguiendo, ¿no?, la. ¿Y mira quién va a entrar? Iba a entrar el Nene Benítez. Digo, por eso denoten tú más. Owen, Israel. Creo que pudo haberse colado, se va a acabar el reloj de disparo. Owen. ¡Foul y cuenta! ¡Sí, señor! ¡Foul y cuenta! Cuando faltaban 2 segundos para acabar el reloj de disparo. 64-59. Israel Gutiérrez con 8 puntitos en este tercer cuarto. 8 puntotes, muy bien. A veces el balón es caprichoso y cuando hay una jugada así parece que va a entrar. Y muchas veces algunos rebotes medio extraños ahí. No entra, esta vez sí fue. Y el extra, pues me tiró una sandía por ahí mi amigo Israel. Y otra vez no, así no nos quedaron mal. Ahí el señor Stark con Martin, otra vez otro triple. Uf. Y lo volvieron a dejar tirar. Otra vez a 2.
Otra vez a dos y no está naditita contento Eddie Casiano. Ya se puso de pie. Es que lo que habían hecho empezando este tercer periodo, que era precisamente evitar los triples, ahora no lo hicieron. Ahí David hace un doble. Lo que hicieron bien al inicio del tercer periodo, que era evitar y cerrar el perímetro, ya otra vez lo volvieron a abrir. Y sobre todo porque Titánicos tiene jugadores rápidos, como es el caso de Glenn Stock, ¿no? Si ahora también con este jugador de Jacob Ríos, que tiene un muy buen tiro de triple. Sí, sí, sí. Ahí está David. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, si tienes aquí a Holloway, ¿por qué quieres hacer una extra? Bueno. Lizárraga. ¡Eh! Me parecía que era... Sería interesante, ¿no?, conocer el número de faltas de Israel Gutiérrez, ¿no? Pero ahí le van a poner. Ahí lo van a poner. Creo que Reyes ya sería su tercero o cuarto, ¿eh? Tercero. Tercera. Tercera. Tercera falta. Bueno. Difícil el juego, ¿eh? Dale, Larry Owens. Ingresa Cachoy. También viene Cortés. Vamos a ver cómo, por quién. Por Holloway, hay que dar descanso. Es posición por posición. Okay. Bueno, el señor Michael Hayes Lizárraga. Falla el primero. Se pone nervioso, parece mentira, pero la duela de cualquier otro gimnasio pesa. Efectivamente, pero sobre todo el venir a jugarle al campeón, sí, siempre también motiva, incluso al que vaya en último lugar, sí, como es el caso del, sí, Titánico, ¿no? Nos queda claro. El segundo es bueno, así es que están 66-73. La diferencia son solo 3 puntos, Miguel, ¿eh? Tampoco es como para decir que esto ya, ¿eh? No, para nada, Beto, hay que apretar las tuercas y sobre todo enfocarse, ¿no?, en lo que es en la parte defensiva y ofensiva, porque Titánicos con sus tiradores puede hacer algo, ¿eh? Ahí David Huertas, ya se metió entre tres. 2 puntos más. Creo que está bien marcado porque el señor Michael... Hey, dio el paso hacia atrás y después se dejó tirar. Creo que estuvo bien. Estuvo bien. Bueno, ya son 5. Faltan menos de 40 segundos para finalizar el tercer periodo. Ya son 24 puntos en todo el partido de David Huertas. Se metió Stock. Triple. No. ¿Quién recupera? Israel. Cuidado. Venga, vamos. Se va a acabar el tercer periodo. Hay que aprovechar. Cortés. Venga. Nené, Cachuy, no, Cortés, triple, no, ¿quién recupera? Israel, no, ¿quién? Bueno, y ahí la patea, con la rodilla le dio, ahí no lo dejes, bien. Bueno, no sé, creo que se precipita, se va a acabar el periodo, ay. ¿Sabes que creo que el jugador de Titánicos no se dio cuenta que todavía que tenía todavía tiempo? Tenía tiempo para incluso realizar ese tiro, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí, el marcador 68 Halcones Rojos Veracruz, 63 Titánicos de León, un marcador engañoso, Beto, porque no hay que confiarse en este último periodo, creo que todo puede pasar y es a donde Halcones Rojos debe de apretar bien las respectivas zonas, tanto de la zona de los tiradores del equipo rival, como también la zona defensiva para poder sacar el marcador. Así es, mi querido Miguel. Y bueno, vamos a dejarlos ver tantito el espectáculo de las jovencitas veracruzanas. En un minuto y medio regresamos.
Último periodo, 68-63. Arriba los Halcones. Muy parejo, aunque usted no lo crea. El actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto contra un equipo que no tiene absolutamente nada que perder, los Titánicos de León, que han jugado 7 ocasiones, que han jugado 7 juegos y los 7 los han perdido. Hoy están Wilkerson acaba muy, muy, muy respondones. Bueno, es un doble por ahí para los Titánicos. Ya se ponen ahora 68-65 y no hay que confiarse. No hay que confiarse. Israel, Cachuy. David Huertas tiene el balón. Stock lo marca. Ahora es el señor Mica Flores. Cachuy, se va a acabar el disparo. Cachuy de 3. Ah, no, bueno. Qué triple, ¿no? Qué triple de verde Cachuy González, que aumenta al marcador a 71 a favor de los Halcones Rojos. Se debería de contar 4 puntos, Miguel, ¿no? No, esos triples son geniales. Oh, no, son espectaculares. Únicos y muy efectivos, espectaculares. Espectaculares. Y aquí, pues una mala recepción hace que pierdan la pelota y tenga posición. Y tenemos a Quentin, por si lo estabas extrañando, Beto, que acaba de entrar ahorita del partido. ¿Quieres que me vaya? No, para nada. Vete. Ahí está ya Quentin González en la duela. David Huerta, que fíjate que David me parece que es el jugador que más ha jugado en la temporada para Halcones, ¿eh? Creo que es el que más minutos tiene. Sí, efectivamente, sobre todo porque ha tomado ese rol, ¿no? Sí. Ese referente. Ahí David se hace bolas. Por ahí lo marcaba Ryan Moss, que también Ryan Moss no ha salido. Ha jugado todos los minutos. Y así siempre ha sido, ¿eh? Así siempre, Ryan Moss siempre es así en todos los equipos en donde juega. Bueno. 5 segundos para el disparo, se va a acabar, otra vez el Cachuy, bueno. Pues, muy apresurado porque ya quedaba muy poco tiempo. Viene el señor Wilkerson, triple, lo dejaron. Y si le van a hacer 3 tiros, ¿no? 3 tiros. 3 tiros, porque fue foul, sí, ahí está, 3 tiros. Estamos viendo ahí solamente un punto para Isaiah Wilkerson. Ya el marcador 71 Halcones Rojos, 66 por parte de los Titánicos de León, y todavía falta otro tiro libre. Ahí vemos algunos reclamos por parte de Wilkerson hacia el árbitro, pero va a tirarse a Fer y lo hace efectivo su segundo punto de los 3 que tenía posible en esos tiros de castigo, Beto. Bueno, mira, el contragolpe rápido por parte de Cachuy, ya se regresó. Cortés, Nené, Huerta, triple de Huerta. No. Nené, Paul sobre Cachuy, así que van a ser 2 tiros libres. Aquí vemos a Cachuy González desde la línea de castigo, esperando hacer efectivos sus disparos. El silencio total en el auditorio Benito Juárez. Cachuy, preparado, listo. Y hace efectivo otro tiro libre más para su causa. Ya tenemos 72 Halcones Rojos, 67 Titánicos de León. Otros tiro libre efectivo por parte de Cachuy González y el marcador sigue en aumento para favor de los campeones Halcones Rojos Veracruz, 73-67 por parte de los Titánicos de León. Hasta el otro lado. Pero bueno, pues ahí cómo evitas de tener el cuerpo, Rafa, Mike. Sobre todo con Quentin, ¿no? Sí, no, pues no, está cañón. Otro triple de Jacos Ríos. Lo que estábamos comentando, encontrando los espacios.
y ahí está haciendo efectivo ese triple. Ya recorta la distancia a solo 3 puntos, Beto. Híjole. Bueno. Ahí está Quentin. ¿Dónde está el Quentin que nos venía a hacer trizas a Veracruz? Ahí el foul. ¿Dónde está el Quentin que nos venía a hacer trizas a Veracruz? Yo creo que solamente brillaba en el equipo de los Toros de Nuevo Laredo, ¿no? Bueno, ahí está el Nene con Cortés. David Cortés, doble largo. Falla. Y el Nene tenía la bola en las manos y la pierde. Vemos el avance de los Titánicos. Titánicos por parte de Wilkerson. Wilkerson buscando siempre a su compañero. Vemos y otra vez falta a favor de Halcones Rojos Veracruz. Y creo que fue una defensa ilegal, ¿no? Defensa ilegal. Bueno, viene Cortés. Cachuy. Quentin. Bueno. Se viene con todo Titánicos. Titánicos sabe que está muy cerca. Y que en esta acción, incluso con un tiro de tres, lo puede empatar. Ahí pierde la bola. Vamos, rápido, vamos, rápido, vamos. Quentin, Huerta. Lo bueno que no se hicieron bolas otra vez. Aún así te voy a decir, Digo, yo espero que el juego termine y lo ganen los rojos, pero Eddie no está contento, No, para nada, no. Beto, yo creo que tampoco el público, ¿eh? No, mucho que sí están haciendo su papel de presionar al equipo rival, creo que también están dándose cuenta, ¿no?, del exceso de confianza que ha tenido el equipo sí, esta noche. Sí, sí, ¿no? creo que sí, 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 sí. Y cuidado porque, bueno, pues al final de cuentas, hay equipos como Pioneros, como Jalapa, que son equipos muchísimo más fuertes y en una mala noche como la del jueves y la de hoy. Exactamente, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Sí, bueno, se va a acabar el disparo. Ahí lo contuvo bien, lo presionó bien. Lo presionaron y bien. Hizo que. E hizo. ¡Yo! No. Ahí está la falta de Wilkerson. Ahí algo le dice Alfred precisamente a su jugador. Ya se quedó en Alfred. Pero mira, ahí está, son tres. Sí, porque. Ya se quedó en Alfred. Sí, porque se apellida Pulve. Y luego, bueno, a veces no saber la pronunciación, me escucho peor. Mejor lo dejo en Alfred. Cachuy. David. Ya se va a meter David. Quentin, ¿por qué no tiraste? Porque lo hizo efectivo Cachuy González. Muy bien corregido. Muy bien corregido. Vamos a accionar de Wilkerson. Glenn Stop. Beto, manejando. Hay que cerrar el perímetro. Y se lo volvieron a abrir, Le volvieron a abrir el perímetro y volvieron a disparar. Afortunadamente, ahora no tuvieron el tiro, pero ya. Y destacar que ya acá a la mitad del cuarto prácticamente, ya son 8 puntos de ventaja, sí, ¿no? Sí, el tiene problema es que si viene Titánicos y hacía un triple, no te quiero contar. Sí. Ahí está, David, triple. Bueno, no quiso entrar. Ahí parecía que el señor Martin perdía. Stock, Ryan Moore, ahora es tractor contra tractor. Vamos a ver quién gana. Ganó. Digo, tractor rojo. Con respeto, por supuesto, porque son dos tremendos jugadores. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Y creo que es de Eddie, Sí, es de Eddie, ¿no? Porque no está contento, ¿no? Con lo que están realizándose dentro de la duela, sobre todo porque en cualquier tipo de jugada de Titánicos de León que encuentra un espacio,
por ahí encontrar los tiradores que pueden acortar esa diferencia de 8 puntos. Así es. Bueno, pues esperemos que no. Es un ataque que tiene los halcones. Es un ataque que tiene Titánicos. 8 la diferencia, 5-5 por jugar. Vamos a ver tantito bailar a las chicas. Bueno, pues ahí cayó un doble. Aguas, Martín. Aguas. 78-72. Son solamente 6 la diferencia. David Huerta ya se parecía que se atoraba. ¿Con quién? Con Cristian Cortés. Ya dejó una dejadita. Y al final, anotando sus dos primeros puntos en el partido. Y de la serie, porque el jueves no hizo ni uno. Bueno, 80-72. Prill con Lizárraga, se va a meter con Quentin, pierde la bola. Oh, creo que perdía la bola solo, ¿no? Quentin, marca falta de Quentin. Vamos a ver qué número da. No. Sus jeroglíficos no le entiendo al señor. ¿Tres faltas del neneo? Ay, señor Domínguez, no me diga eso. Bueno. Viene la línea de castigo Lizárraga por parte de Titánicos de León. Y hace efectivo un punto más para el equipo de León, que ya corta la distancia. 80 puntos para Halcones Rojos, 73 para la escuadra, la quinteta leonesa. Otro punto más por parte de Titánicos de León. Vemos el accionar de Halcones Rojos Veracruz. Cristian Cortés moviendo el balón. Y una falta más para la quinteta de los Halcones Rojos Veracruz. Ahí por ahí. Ya son 5 de los visitas, así es que ahora cada falta de aquí que acaba el partido van a ser tiros libres. Y son 6 la diferencia. 6 puntos y con 4 minutos que restan en el electrónico. ¿Cuántos puntos hizo Abejas el jueves, Miguel? Hizo 60 y tantos. Sí, ¿no? 71. Bueno, hizo. Pues ya le hicieron ahora 3 más. Y falta todavía un ratito. Falló el segundo, David. Viene el señor Martín Lizárraga. Moss. ¡Ay! Creo que ahí Moss puede enfrentar a cualquiera sin ningún problema. Y no lo hizo. David Huertas, ahí algo le dice a Eddie. Va a entrar. Hello, Owen. David. Quentin, vamos Quentin, cállame la boca Quentin, por favor. Y ahí ya parece que por ahí Quentin le alcanzaron a dar, pero no lo marcaron. A él le está reclamando al señor Krishna Domínguez. Ah, no hay bronca, le dice. Desquítate con un triple, Quentin. No,
No. Se desquitó a su estilo, ¿no? Sí, pero... No es así, no es sí, así. Sí, pero... Pero también, también el árbitro lo está cazando. Es la cuarta, la tercera. No, también lo está cazando el árbitro, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, el árbitro le va a marcar todo ya. Así es que hace bien Eddie. Bueno, no te quiero contar si anota Titánico, Miguel. No te quiero contar si anota Titánicos. Que es lo que está apostando, ¿no? Tirar a sus equipos, buscar sobre todo sus jugadores más efectivos. Ryan Moss, falta de Nené. Y creo que ya también se mete en problemas de faltas. Ya la presión de los últimos minutos ya está siendo mella, ¿no? En el equipo de los Halcones Rojos Veracruz. Cuatro faltas de Nené Benítez. No, 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 yo sigo diciendo que no me voy a meter con los árbitros. Lo prometí, no lo voy a, y lo voy a cumplir. No me voy a meter con ellos. Híjole, son 4 puntos la diferencia nada más. Son 3 puntos, Rafa. Ay, Rafa, es que mi querido amigo Rafa anda por acá. Mi querido Miguel, 3 puntos, ¿eh? Efectivamente, Beto, creo que esos son los minutos con más presión y es sobre todo donde deben de sacar la casta, ¿no? Los campeones. Y ahora no pueden fallar, ¿eh? Ahora no pueden fallar. ¡Oli! ¡Ay, Nené, por se favor! Cerca. ¡Bríncale, hazle una clavada ahí! ¡La tienes abajito! ¡Que te cometan foul! Bueno, yo la veo fácil. Ya mi amigo Miguel Ascaño ya me hizo ver que yo la veo fácil. 2:44 para que termine el partido, Beto, y nada está decidido. No, por supuesto. Todavía el jueves, ante un equipo que me parece que todavía más fuerte Abejas, todavía pues acomodaron las cosas y tuvieron una ventaja importante. ¿Qué estará pasando esta noche ahí con los jugadores, no Beto? No sé. ¿Es mucho exceso de confianza? Pues es que no sé, o sea, esto es lo que entrenan diario, Miguel, diario. Pero bueno, son 4 la diferencia, faltan 2:38. El señor Cox se va a meter, ya atravesó toda la cancha casi y ya la perdieron. Es momento de anotar. Owen, ¿con quién? Ya le cometieron falta. Y es el señor Gregory Preer. Y le van a marcar, no sé si es la tercera o la cuarta. Ahí se hace de palabras con... Sí. Mira, ahí se hace de palabras con Stocks. Hay un cambio. 3 faltas, ¿no? Pero date cuenta, Stocks le dijo a su coach, ¡sácalo! Sí. ¿Lo viste? Sí, efectivamente. ¿Cómo son las cosas, no? Ah, caray, me queda claro que a veces en equipos hay jugadores que imponen. ¿Y? Algo que no creo que pase aquí en Halcones Rojos, ¿no? Pues no. Pero recupera el Nené, bueno, al menos recuperó el Nené. 2:21 por jugar, 82-78. Ahí, no, lo puede, no, mira, no. Bueno. Me quedé callado para que usted viera. Fue de Owen la falta, porque si hubiera sido de Benítez ya se hubiera ido. Que está jugando al filo en la segunda de la navaja, de Owen, ¿no? Sí. Ahora David se va hasta el otro lado. Ahí lo sigue.
Tiempo fuera. Va a haber tiempo fuera. Van a reacomodar ideas. Reacomodar ideas y sobre todo, pues son 2 minutos, ¿no? Con 7 segundos, que es lo que falta del partido, que es una eternidad, Beto. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Creo que ahí Eddie tiene que modificar su sistema y sobre todo cuidar esos espacios, ¿no? Para Titánicos de León, que quién lo hubiera decidido, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho, ¿no? Beto, un equipo que salió respondón, un equipo que tiene muy buenos jugadores, equipo que tiene jugadores ya probados dentro de la liga y que ahorita están haciendo efectivo, ¿no? Esa productividad y esa experiencia aquí en la duela. Sí, así es. Exactamente, exactamente, mi querido Miguel Ascaño. Así tal y cual lo estás diciendo. Pues nada está dicho todavía. Híjole, se nota los dos, se van a poner a 2 puntos, ¿eh? A 2 puntos y esto se va a poner más bueno todavía. Bueno, pues afortunadamente no cayeron los puntos. Quedan 2 minutos exactamente. 4 la diferencia. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué estoy viendo, a Mexicali o estoy viendo a Fuerza Regia o a quién estoy viendo? No, nada que ver, no, pero sí un equipo que yo creo que tiene bien estudiado el equipo a los Halcones Rojos porque le cerró también muchos espacios, ¿no? Sí. Recupera un rebote Holloway. David, ahí. ¿Con quién? Con Marco Ramos. ¡Ya se lo quitó de una forma extraordinaria! ¡Extraordinaria la jugada de Marco Ramos! Así es que ahora son 6 la diferencia, faltando 1.23. ¡Triple de Lizárraga! ¡No, bueno! Otra vez volvieron a abrir esa vía. Y si parecía que ya, no. Aún no. Ahí algo marcaron. Eddie, tiempo fuera. Pidiendo fuera, ¿no? Fíjate, Beto, que hay que destacar también el equipo de Titánicos de León perdieron abultadamente contra el equipo de Halcones Jalapa el pasado jueves allá en la capital del estado. Creo que por ahí quedaron 100 y cacho a 70 y tantos. ¿Sí? Eso es lo que uno luego se pregunta, ¿no? ¿Por qué el equipo campeón que teniendo, aprovechando la localía, no está arrasando este equipo, ¿no? Pues es que mira, yo todavía quiero pensar que es más el exceso de confianza. Porque si recordará la semana pasada, Veracruz vence a Gansos y pierde con Soles. Y Jalapa pierde con Gansos y le gana a Soles. Soles, ¿no? Bueno, así es la liga. Y un equipo que ha perdido 7 partidos en la temporada, pues ahí está dando guerra. Y que puede llevarse, ¿no? Una buena sorpresa en su visita aquí a Veracruz contra el equipo de los Halcones Rojos. Pues ojalá y no. Bueno, Holloway. No, señor, porque el señor lo está jalando y él se está yendo hacia atrás. Lo está jalando y se lo están marcando. Increíble marcación por parte de este referee.
Híjole, a ver. Yo no te quiero contar. Yo no te quiero contar qué va a pasar al final, mi querido Miguel, ¿eh? Esperemos que no pase nada malo, ¿eh? Bueno. Hay que cerrar los espacios. El señor Stock. Ya lo dejaron tirar. No puede ser. Ah, oh, bueno. Ah, oh, bueno. Va a haber dos tiros libres importantísimos para Cortés, pero ¿sabes qué? Le hicieron el foul al que el peor porcentaje tiene en tiro libre. Pero no tanto tampoco en tiros libres, ¿eh? También en todos los tiros que él hace. Es un jugador que sí desequilibra, que sí le mete ganas y todo, pero que no es muy efectivo a la hora de anotar puntos. Mira, son dos tiros libres que espero David Cortés, perdón, me acordé de David Cortés, David, fíjate. Un saludo, por cierto. Venga, Cristian, hoy. En el momento importante, vamos, vamos Cristian, uno más. Ahí vemos en la pantalla al coach Alfred. Venga. Ahí está. Bueno, por lo pronto, ahora a buscar no disparar de tres titánicos. Porque eso es lo que va a estar buscando. Y están 20 segundos, 19 segundos. Y Lizárraga lo falla. Bueno, van a ser dos tiros libres. Dos tiros libres que si anota Owen, pues ya serían 4 a 10 segundos, pues ya no habría manera. Así es que, bueno, parece que ya las cosas se calmaron un poquito. Parece que se calmaron. Parece, Beto, pero pues hay que ver primero que los haga efectivo Owen, ¿no? Que por lo regular es un jugador que pues que no falla tanto también en la línea de castigo, ¿no? Por lo pronto tienen obligatoriamente que hacer un triple. Y dice David, Eddie a Huertas, si lo tira, ya, venga. Se acabó el partido. ¿Qué marcó? Le marcó un foul a Marco Ramos. Y quiero ver qué fue lo que pasó, porque es el segundo. Tiempo fuera. Ahí Eddie se le queda viendo a Cortés. Algo le está diciendo, ¿eh? Sí, efectivamente, algo le dijo. Algo que no le pareció, por lógicamente, ¿no? Sobre todo porque son minutos, son los últimos segundos, Beto, en donde deben de tener la mente fría, ¿no? Sí. Para realizar cada tipo de jugada. Mira, le regalas dos tiros libres. Si te los mete, se va a poner a dos. Van a quedar 9 segundos. Te van a hacer foul. Ese es de cajón. Pero ya viene la presión extra. Exacto. De que tienes que meterlos a fuerza. Exactamente. Bueno. ¡Vamos, Rojos! ¡Vamos, Rojos! ¡Vamos, Rojos! Si hay que resaltar, mi querido Miguel, que hoy Titánicos vino a plantarse bien, ellos no tienen nada que perder, pero también me queda muy claro que es más lo que dejan de hacer los Halcones Rojos de la Cruz. Sobre todo eso, Beto, creo que Halcones Rojos, por el exceso de confianza, dejaron de hacer muchas cosas, porque era para que esta noche este partido lo hubieran ganado de manera abultada, ¿no? La presión cuenta, ¿eh? La presión cuenta. Por algo es la mejor afición. Ahí le dice, ahí va a entrar Israel, pero le dice el señor Krishna que no. Ahora sí, ahí está el cambio. Ahí está el cambio. ¿Quién sale? Uy, uy, uy. El problema es que ahora es una jugada de un solo disparo de tres. De un solo disparo.
Dásela al que está más caliente con las manos. ¿Quién? Tiempo fuera. Tiempo fuera. Bueno, pues los últimos instantes ya, mi querido Miguel, la tiene David y le van a cometer foul. Y con uno que anote, bueno, no, ya que anote. No, por Dios. Ya que se termine esto, por favor. Híjole, Miguel, lo que sí me queda clarísimo. Es que le va a poner, van a Monterrey contra Fuerza Regia. Y van a Torreón contra los Jefes. Una gira muy difícil, muy complicada. Todo con Fuerza Regia, ¿no? No, va a ser impresionante. Y quiero decirte que si de por sí les puso una buena tunda esta semana trabajando... Oh. Bueno, pues son 4 la diferencia. Pues hay que presionar, pero sin foul. Titánicos, Beto está obligado a hacer efectivo un triple y por ahí buscar algún error, pero ya con 8 segundos en el electrónico ya se ve la situación muy difícil, aunque no imposible. Pero bueno, a mí ya me quedó claro que lo imposible aquí no existe. Exactamente. Te dejo el changarro. Últimos minutos, últimos segundos. Viene Titánicos y falla. Jacob Ríos falló en esta penetración en la pintura. Halcones Rojos prácticamente tiene el partido en la bolsa. 89 puntos para el campeón, 85 para los Titánicos de León. Con 3 segundos, sobre todo en el electrónico. En la línea, Larry Owens por parte de Halcones Rojos Veracruz, quien hace efectivo este tiro libre ya para poner el marcador 90 por 85. Se concreta el triunfo de los Halcones Rojos Veracruz por marcador de 90 a 85. Bueno, pues 90-85, no fue nada sencillo el juego, hay que decirlo. Fue un partido bastante complicado para los Halcones Rojos y ahora pues nos vamos a acercar precisamente a Eddie Casiano. Eddie,
un partido muy, muy difícil esta noche. Pues nos confiamos un poco y cuando le das confianza a un equipo que no tiene nada que perder, pues son las cosas que pasan y nos complicamos, pero al final pues sacamos el partido. De nueva cuenta, la primera mitad, ahora te hicieron 43 puntos, Eddie. Eso es parte del juego, yo creo que tenemos que seguir mejorando, no hay de otra, no hay excusa ninguna. No voy a poner ninguna excusa, no estamos jugando bien, pero estamos 6-2. Así que tenemos que seguir mejorando y si jugamos así como vamos a jugar allá en Monterrey, no nos va a ir bien. Así que tenemos que ir mejor al grande. A pesar de la victoria, ¿sí te vas muy preocupado? No estoy preocupado porque estamos jugando contra seres humanos que tienen el mismo derecho que nosotros de ganar y de jugar bien, ¿eh? Pero tenemos que trabajar, no podemos venir con la confianza, sabemos que todo el mundo nos va a jugar de esta manera. Tenemos que acostumbrarnos a tomar esto un poco más en serio los partidos. Pero es una gráfica, tú no vas a tener una gráfica contundente para arriba, va a haber alto y bajo. Yo prefiero que sea así y al final estemos ganando, así que lo que sí estoy molesto es que nos confiamos, la intensidad en la defensa no la tenemos y nos complicamos nosotros mismos porque no es que nos están haciendo algo diferente, simplemente exceso de confianza. Eddie, ¿a qué se debe hoy que se sufre de más en este juego? Es que lo que pasa es que porque somos halcones rojos no significa que vamos a sufrir. Yo creo que nosotros vamos a tener juegos que nos van a ganar, hay juegos que vamos a jugar malo. Lo que sí es exceso de confianza, eso sí que está mal. Yo creo que tenemos que entrar todos los partidos como si fuera un juego contra Soles, Pionero. Tenemos que venir con esa intensidad y respetar siempre al contrincante de esa manera. ¿Qué tanto se extraña a Paco Cruz, Eddie? Yo sabré cómo hacerlo. Eddie, no, estamos 6-2, un equipo totalmente nuevo, no es el equipo campeón. Tenemos que trabajar mucho, un equipo joven. Vamos a hacer todo lo posible para seguir mejorando la plantilla. Bien dijiste, no le vas a hacer 30 puntos a cualquier equipo, ya no es tan sencillo. No, este torneo no es así de fácil, por el nombre tú no ganas. Son los hombres que ganan, o sea, por nombre no vamos a ganarle a nadie. Bien, ahí están las palabras precisamente de Eddie Casiano, el coach de los Halcones Rojos de Veracruz, que esta noche vencieron, bueno, me pagaron el tablero. Bueno, 90-85 fue el marcador final y pues, bueno, mi querido Miguel Ascaño ya se quedó de aquel lado, pero a ver, ¿en dónde estoy, Jorgito? Dime en dónde estoy. ¿Acá? ¿Acá? Bueno, ahí está precisamente ya lo que les comento. 90-85 fue el marcador final, no termina absolutamente nada contento Eddie Casiano, incluso él lo acaba de decir ahorita, está muy, muy enojado porque su equipo esta noche no jugó mal, perdón, jugó mal, no jugó lo que tenía que venir jugando y bueno, pues ya estamos prácticamente despidiéndonos de esta transmisión, agradecerle muchísimo la colaboración de mi amigo, de mi colega periodista deportivo, uno de los mejores periodistas deportivos, Miguel Ascaño, que hoy nos hizo el gran favor de estar con nosotros. Miguel, Eddie estaba pues realmente enojado. Efectivamente, Beto, muy enojado, muy enfadado y sobre todo haciendo énfasis, ¿no?, en mejorar sobre todo en el sentido de la defensa, pero bueno, lo que se rescata aquí es la victoria, se mantiene el invicto en casa y sobre todo mejorar, ¿no?, porque viene una gira muy complicada. Lo acaba de decir, si jugamos así allá en Monterrey, nos va a ir mal. Exactamente. Nos va a ir muy mal, pero bueno, Miguel, muchísimas gracias, yo de veras te agradezco muchísimo, Miguel Ascaño, un periodista deportivo de los mejores que hay en Veracruz, en sus notas en el Notiver, está en el periódico Notiver, por supuesto. Se despide su amigo Alberto Domínguez. Miguel Ascaño. Muchísimas gracias. Los Halcones viajan a Monterrey, a Torreón, y de ahí regresan. Creo que vienen los pioneros y los gansos. Los pioneros y los gansos. Adiós.